El Partido Comunista quiere unirse a la alegría, al júbilo revolucionario del pueblo colombiano, a los trabajadores de Colombia, que lograron la libertad del excomandante de la FARC, Jesús Santrich. Era un problema de justicia. Ahora, esta lucha del pueblo colombiano, de los trabajadores, de los indígenas, por la paz en Colombia, fue la lucha también que se desarrolló en distintas partes del mundo, y particularmente en Venezuela. Nuestro partido, junto a su juventud comunista, participó intensamente en todas las actividades de solidaridad y por la libertad del camarada Jesús Santrich. Y ya puesto en libertad, entonces nos unimos a ese júbilo. Pero el Partido Comunista quiere plantear que no tenemos la más mínima confianza en que el gobierno paramilitar de Colombia respete esos acuerdos de paz, esas decisiones del Tribunal Supremo Colombiano y, por supuesto, de la JEP, de la Junta Especial de Paz. No tenemos confianza en que ese gobierno esté en capacidad de respetar esa decisión. Por lo tanto, llamamos al pueblo colombiano, a los trabajadores, a los indígenas, a los campesinos, al movimiento estudiantil, a la intelectualidad colombiana, a desarrollar junto con los pueblos del mundo la más amplia campaña de solidaridad con el camarada Jesús Santrich, para que no sea enviado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, a las garras del imperialismo norteamericano. Ese es un reto que tienen las fuerzas populares revolucionarias latinoamericanas y particularmente la colombiana.